Me despertó una hoja. Pero espera, esta hoja es naranja, no es verde. ¡Ey! ¿A dónde van? ¿Y a dónde han venido? Parece que vienen de allá. ¡Oh, ahí están otra vez! ¡Vamos a investigar! ¡Hay muchas hojas! Y están un poco secas. Suenan gracioso. Algunas marrones, otras son naranjas. ¿Pero de dónde han venido? ¡Oh! Parece que las hojas se han caído del árbol. Pobrecito, se quedó sin hojas. ¿Las hojas? Antes eran verdes y ahora están marrones. ¡Hola, Nico! ¡Maya! ¡Hola, Maya! He venido a despedirme. ¿A dónde te vas? Voy a migrar. ¿A migrar? ¡A migrar! O sea que voy a viajar. ¿Te vas de viaje? Sí. Los pájaros como yo viajamos cuando llegue el otoño. Tenemos que irnos a buscar lugares más calientes. ¡Oh! El otoño. Maya, ¿el otoño tendrá que ver algo con esto? Sí. Cuando llegue el otoño, las hojas de los árboles se caen. Ah, ¿y por qué? Porque empieza a haber menos horas de sol y menos calor. Las hojas ya no reciben tanta luz y entonces pierden su color verde y ¡plaf! ¡Se caen al suelo! ¡Se caen por la falta de sol! ¡Sí! ¡En el otoño empieza el frío! ¡Por eso me voy! Y así como yo, muchas aves viajan. Y los animales que no pueden volar, lo que hacen es empezar a acumular comida en sus casas para que en invierno no les falte. ¿Yo también tengo que guardar comida en mi casa? ¡Si no quieres salir en invierno, sí! ¡Qué buena idea, Maya! ¿Y cuándo vuelves? ¡En la primavera! ¡Cuando se vaya el frío! ¡Qué bien! Te voy a extrañar, Maya. Y yo a ti, Nico. Oye, Maya, ¿yo también tengo que viajar en otoño? ¡Oh, no! ¡Tú puedes quedarte en tu taller! ¡Solo tienes que abrigarte un poco más! ¡Adiós, Nico! ¡Nos vemos en primavera! ¡Adiós, Maya! ¡Cuídate mucho! Y espero que encuentres un lugar caliente. Yo me voy a quedar aquí aprendiendo más sobre el otoño. Maya dijo que las hojas se caen por falta de luz y de calor. ¿Qué otras cosas más pasan en otoño? ¡Uy! ¿Vieron eso? Parece que en otoño el viento sopla más fuerte. Me encanta el color marrón de las hojas en otoño. Pero extraño un poquito el color de la primavera. ¿Tú no? ¡Tengo una idea! ¡Baúl baulero! ¡Fiel compañero! ¡Ayúdame a darle un color hermoso a este frío otoño! ¡Uy! ¡Ya está! Vamos a ver. Lo siento, hojas. ¡Wow! ¡Tienen que ver esto! ¡Miren! ¡Oh! ¡Vamos a darle color a las hojas en otoño! ¡Qué buena idea, amigo Baúl! ¡Adiós! Ahora sí, vamos a darle color a estas hojas. Pero primero vamos a escoger nuestras favoritas. Esta es de un árbol mediano. La vamos a colgar por aquí. Esta parece de un árbol flaco. Lo ponemos aquí. Este es de un árbol grande. ¡Uy! Pesa mucho. Este es de un árbol que parece una pera. Me gusta mucho esta. Y esta, ¡ay! Esta es mi favorita. Tiene como rayitos así. Ahora sí, vamos a darle color a estas hojas. Empezaremos con la primera y le voy a poner color rojo. ¡Uy! ¡Qué divertido el rojo!
¡Ahora sí! ¡Miren! Las hemos pintado de muchos colores. Rojo, naranja, amarillo, verde y azul. Ahora hay que esperar a que sequen. ¡Hola! Soy Garabato. Y mientras Nico está jugando, yo les cantaré algo. Aunque parece que son fuera de lo normal, es un genio Garabato. Es otoño y el momento del año empezó. Se fue el calor, el frío llegó. Los días se hacen más cortitos. Es otoño y las hojas se caen de poquitos. Los animales la comida van a acumular en cuevas y madrigueras las tienen que guardar. Ahora que está hecho, hay para comer. Cuando llegue el invierno no nos va a sorprender. Si vives en la selva o en la Sierra Hermosa, sabrás que allí hay dos estaciones. La época de sol y la época lluviosa. No lleven una nunca y en la otra a montones. En otoño cuando llueve la tierra se moja. Crecen nuevas plantas con sus tallos y sus hojas, bailando en la lluvia todo el día, Garabato, en charcos de barro saltando a cada rato. Aunque parece que es más fuera de lo normal, es un genio Garabato. Jugando a improvisar, mi palabra es el mar, cantaremos Garabato. ¡Sí! ¡Miren lo que hemos creado! El árbol arcoíris. Hecho con las hojas caídas de los árboles en otoño. Por aquí pongo una. Hoy hemos aprendido que los pájaros, como Maya, tienen que volar en otoño en busca de lugares más calientes. Y que los animales saben que pronto va a llegar el frío y que por eso se tienen que calentar. Y nosotros, que no tenemos que viajar, podemos quedarnos en casa haciendo estas cosas bonitas, como este árbol arcoíris. ¡Nos vemos, amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Hey! ¿A dónde van?